Buenas, señora Valverk. Señorita. Vaya, disculpe, quiere que... Gracias. ¿Qué ocurre? Nada, es la señorita Valverk. Es un poco complicada, ¿sabes? ¿Sus cigarrillos son light? ¿Quiere uno? Ha rechazado a 3 de nuestros choferes. ¿En serio? ¿Me ayuda a cambiar las sábanas? Señorita Valverk, soy chofer. No he venido a cambiarle las sábanas. Nos vamos al Sacia. ¿Me explica qué hacemos aquí? Mi misión es crear un perfume similar a lo que acabamos de oler. Soy Nariz. ¿No piensa subirme el equipaje? No fume, lléveme las maletas. ¿Tanto cuesta decir gracias? Buenas noches. ¿Por qué le pidió a Arsène que fuese yo su chofer en particular? ¿Y usted por qué ha regresado? No tengo elección. Tengo una hija de 10 años y si quiero la custodia compartida, necesito este trabajo. Por lo que habrá que solucionarlo en 7 días. Sí, 7 días. Sí, no habrá problema, aunque costará el doble. La camarera lleva puesto Jadot. ¿Y usted conoce la receta de cada perfume, así? Yo lo creo. Hubo una época en la que le llovían ofertas millonarias para que hiciera perfumes. ¿Por qué dejó el negocio? Un día empecé a perder el olfato. ¿A qué le recuerda? No lo sé. ¡Tenga más confianza! Voy a volver al negocio. ¿Me ayudaría? ¿Y por qué no busca a alguien más experimentado? Usted tiene un don, Guillaume. Hublot. La camarera lo lleva puesto. El ejemplo perfecto de perfume sin alma. Mediocre. Mi mujer lo llevaba.